¿Dónde me quedé? Ya, aquí está. La distribución de los datos muestra una distribución lectocúrtica, ya que la curva tiene un apuntamiento elevado hacia arriba. Bueno, esa es una forma de decirlo porque según nosotros nos estamos fijando en el gráfico, ¿no? Pero una forma de hacer trampita, digamos, es con acá arriba, ¿no? Que les dije la tabla, ¿no? Acá la curtosis nos está saliendo 1,38 o 1,39 prácticamente. Y yo les dije de cuando es mayor a cero es lectocúrtica, ¿no? Entonces esta ecuación es mayor a cero, entonces por eso le puse ya que la curva tiene un apuntamiento elevado hacia la izquierda, ¿no? Pero por eso es lectocúrtica, porque es mayor a cero, ¿no? Luego el lote 2, lo mismo, la media, mediana y muda, los datos están arriba, ¿no? En la tabla, calculo los límites, comparo y obtengo el resultado, ¿no? De acuerdo al dato obtenido, que la media, el cual es un valor menor al valor óptimo o peso ideal, por ello el proceso está un poco más descentrado a la izquierda que en relación al lote 1, ¿no? La media acá es 19,30. El otro, su media era un poco más arriba, pero sigue estando desviado, ¿no? Hacia el lado izquierdo. El lote representa más variabilidad que el lote 1, ya que los valores de los resultados, de los límites reales, están más fuera de las especificaciones de la calidad requerida. No representa datos atípicos ni tampoco acantilados. Para mí sí representaría dato atípico este, ¿no? El de acá. Debería corregir eso. A ver. No representa datos atípicos ni tampoco. No, tiene dato atípico, ¿no? Tiene datos atípicos. Ya. Ya tiene datos atípicos. Bueno, el tema de la variabilidad también se ve con el tema de las especificaciones, ¿no? Acá tenemos la especificación inferior y superior, 19,2 y 20,8. 17,23 está muy por debajo de 19,2, por eso que está mucho con mayor variabilidad que todavía que el lote 1, este lote 2, y 20,8, pues 21,37 igual está por arriba, ¿no? De la especificación superior, entonces igual. Eso que coloqué esa conclusión aquí. Luego dice el histograma muestra una simetría o sesgo positivo a la derecha. Sesgo positivo a la derecha. ¿Por qué? Porque igual está eso en la tablita acá arriba, ¿no? Se dan cuenta, para el lote 2, la parte de asimetría nos salió 0,065. O sea, es positivo, entonces está desviándose más a la derecha. Luego la curtosis nos salió menos 0,2, es menor a 0. Entonces significa que es laticúrtica. Eso seguro lo he puesto acá. La distribución de los datos muestra una distribución laticúrtica, ¿ves? Porque es menor a 0, nos salió negativo, que tiende a ser mesocúrtica también, ya que la curva tiene un apuntamiento hacia arriba. El lote 3, lo mismo, ¿no? Comparamos y es la misma historia, ¿no? Solamente estoy haciendo la referencia de los resultados. Creo que va a ser una pérdida de tiempo otra vez volver a explicar esto. El inciso F. Las diferencias encontradas se podrían haber inferido a partir del histograma del inciso C. No se podrían haber determinado solo con el histograma del inciso C. Esa es mi conclusión, ya que era necesario analizar por separado cada lote para determinar si realmente todos los lotes cumplían o no cumplían con las especificaciones, ya que este análisis nos demostró que cada uno de los lotes se encuentra fuera de los límites o tolerancias, lo cual se estudió tanto de forma analítica con los datos estadísticos como de forma gráfica con los histogramas. Lo mejor, cuando analizamos lotes, no es analizarlo todo en conjunto. O sea, no todos juntos, sino por separado. Porque así te das cuenta si qué tan dispersos están por lote. Imagínate que vos lo estás juntando todos los lotes, pero el lote 1 y 2 están bien, pero se empezaron a dispersar porque el lote 3 hicieron un champurreo. Ponete que el lote 1 lo hizo el turno de la mañana, el lote 2 el de la tarde y el lote 3 el de la noche. Y vos le estás echando palo a los tres, ¿no? Porque lo hiciste todo junto al hacer tu análisis. Pero no, al final al cabo el que hizo burrera fue el de turno noche, parece que estaba con sueño el pez y hizo burrera, entonces empezó a meter cosas más de lo normal, los kilogramos,
por encima y por debajo, parece que se quería ir rápido, quería ir a dormir, entonces lo metió como sea a las bolsas. Entonces lo empezó a hacer que los datos se dispersen. Entonces por eso es mejor analizar siempre por lote por separado. De eso trata, digamos, de concluir el inciso F, ¿no? Por eso te dice, las diferencias encontradas se podrían haber inferido a partir del histograma del inciso C. El inciso C era todo junto. Te dice, ¿era mejor hacerlo todo junto o separado en otras cosas? Siempre mejor es por lotes, por separado. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Porque ahora vamos a hacer el diagrama de caja. Sí, se comprendió. En estos ejercicios, Rodrigo, la ingeniera podría poner alguna complicación más, no sé, alguna trampa como lo mencionaba. La trampa sería que te coloque datos atípicos, digamos. O sea, que vos veas que tenés 12, 14, 13, 12, 10 y luego un valor de 100, digamos. Eso te va a botar, te va a hacer dispersar, digamos, casi una mayor cantidad de tus datos. Se pueden hacer dos cosas ahí. Una, lo metes a tus datos nomás, o dos, o eliminas ese dato atípico. Eso sería bueno que le pregunten a la ingeniera, porque igual eso lo dijo una vez en clase con nosotros. Nos dijo que si, digamos, tenemos 100 datos y solamente hay uno que se está saliendo en comparación a los demás, digamos, lo mejor es no tomarlo en cuenta, porque es un dato típico, digamos. Es algo que no sucede siempre, pero pasó esa vez, digamos. Pasó un domingo, digamos, pero no pasa de lunes a viernes, algo así. Entonces, eso sería que le pregunten. Después otra trampa no le verías. Lo único que tendrían que aprender, porque no creo que la ingeniera les permita meter una hojita con resumen que si sale con menos es a la derecha, si sale, bueno, si sale con menos, la asimetría está desviándose a la izquierda, si sale positivo a la derecha, si es el mesocúrtica, leptocúrtica, pleticúrtica, no creo que le va a dejar anotarse un papelito, eso tienen que saberlo de memoria. Eso sería nomás, digamos, esa parte. O sea, la interpretación. Las tablas le va a dejar usar, ¿no? El programa como tal. Pero la interpretación ustedes ya tienen que saberlo. Tienen que saber cuándo qué van a comparar para saber si está centrado. Con qué van a interpretar para saber si cumple con la calidad o no, es con las especificaciones y los límites reales. Así, digamos. Pero otra complicación lo dudo, la verdad. Es lo que pregunta. Es eso nomás. ¿Y en sus exámenes es un solo ejercicio? Así como esto. ¿Cómo suelen ser dos? Bueno, nos tomó como control a nosotros, recuerdo que eran dos ejercicios. Dos ejercicios. O sea, no te pone tantos incisos, digamos. En esta ocasión son hasta el inciso E, G, digamos. Te colocará un ejercicio con A, B, C y hasta D tal vez y el otro igual, digamos. Pero no más de eso. Ok, listo, gracias. Ya estamos con la computadora ahí en pleno examen, ¿no? Sí, así fue con nosotros, digamos. Es que es la única manera de hacerlo con el programa, ¿no? Porque si lo van a hacer a mano, lo único que pueden calcular a mano son las medidas de tendencia central, digamos. Los otros datos no hay fórmulas, digamos. Y si las hay, son las gangas, y lo dudo que quiera que lo haga así la ingeniera porque ni así lo enseña. ¿Se lo está enseñando con el programa o cómo se lo está enseñando? Sí, con el programa. Entonces va a ser con la computadora. Y lo práctico, o sea, lo que nos separó de pares y pares por grupo, ¿sí lo revisas? ¿Sí hay que hacer todo? ¿O Mi al final? semestre sí los pidió, los tomó como tarea y sí, vale punto todo con ellos suma. Yo diría que lo hagan. ¿Lo presentaste a mano o sacando los datos del programa? Así como nos está mostrando acá. Tal como te estoy mostrando, este es mi práctico lo que te estoy mostrando. Todo lo que este ejercicio sí lo presenté en mi práctico. Ok, y al final hacemos negocio entonces. Ya, dale, dale, está bien. Por eso le dije que mi práctico está bien hecho. Ya, checho. Sigamos, sigamos. Ya vamos con la parte de diagrama de caja. Una consulta, Rodrigo. El Escucho. ejercicio que hemos visto igual con la ingeniera y con vos es con variable continua. ¿Con variable discreta se analiza de la misma manera? Con variables discretas no es de otra manera ya. Ahí es cuando entra, digamos, la parte de, digamos, cuando ya no analizas numéricamente, sino ya características, digamos, colores, si es rojo, blanco, azul, pero igual en el programa lo especificas con número, digamos, ¿no? Pero
ya te hace referencia ya a las características del producto como tal o de lo que estás analizando. Si es falso o verdadero, si es blanco o negro, así, digamos. Pero si te has dado cuenta de los ejercicios de la ingeniera, no hay así, digamos, en la parte de capacidad, no hay. En el capítulo 2, todos son variables numéricas, todos son números. Sigamos, Rodrigo, porfa. Ya, sigamos entonces, antes que se duerma. Llega el metando sueño. Diagrama de caja. Ya, esto aquí voy para arriba primero, ya que aquí les hice un resumencito. ¿Dónde está el diagrama de caja? Aquí está. Diagrama de caja. Un diagrama de caja es una representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos. Interpretación del diagrama de caja. Este es de una sola variable, ¿no? Nosotros vamos a analizar de tres variables ahorita. O sea, del lote 1, 2 y 3, que lo hemos hecho por separado. Dice, el largo del diagrama, que incluye el rectángulo más ambos brazos, o bigotes, digamos, esto le dice bigote o brazo, ya que esto indica una medida de variación de los datos y resulta de gran utilidad, sobre todo para comparar la variación entre procesos, tratamientos, lotes y demás. En general, entre más largo sea un diagrama, indicará una mayor variación de los datos correspondientes. O sea, mientras más largo sea, o sea, tanto sus bracitos más la caja, digamos, significa que tiene una mayor variabilidad. Si ustedes presentan, digamos, un diagrama de caja que tiene así, digamos, aquí, su brazo está hasta acá, digamos, el otro así, aquí, este, digamos, el lote 1 y este el lote 2. ¿Cuál es el que presenta mayor variabilidad? Lote 2. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor longitud, más largo. ¿Entiende eso? Sí, se entiende. Ya vamos a borrar. Lo dejamos ahí, bueno. Ya, démoslo ahí. 2. La parte central del diagrama indica la tendencia central de los datos, por lo que también ayudará a comparar dos o más procesos, máquinas, lotes o turnos en cuanto a su tendencia central. O sea, esta es la caja, ¿no? La caja. Entonces, a ver, dibujar. Voy a buscar otro color para que se entienda. Ya, este está como que en la mitad, si se dan cuenta. No, no sé, ya. Está en la mitad. Si el tamaño de esto, de lo que está por arriba de esta raya que está dividiendo la caja, es igual al del de abajo, significa que el proceso está centrado. Pero en esta ocasión, si se dan cuenta en este ejercicio de aquí, la raya que divide, digamos, o la división del cuadrado de esta caja, de este rectángulo, está más tendiendo hacia arriba, ¿no? O sea, existe una mayor dimensión acá abajo. Entonces los datos se están dispersando más hacia abajo, hacia la izquierda. Cuando es abajo, significa hacia la izquierda, significa que tiene un sesgo negativo. Si existe una mayor dimensión hacia arriba, significa que hay un sesgo positivo a la derecha. Significa que los datos están tendiendo a distribuirse más hacia el lado derecho. Es como la curva, ¿no? Esta curva de aquí, digamos, si se dan cuenta, aquí la cola más larga está hacia la derecha, ¿no? Significa entonces que en el diagrama de caja, que a ver, lo voy a dibujar aquí, está así, digamos. O sea, está más largo, ¿no? Por arriba, ¿no? La derecha. Y sería para la izquierda, pues el otro, ¿no? A ver, lo voy a dibujar acá. Sí. Se dan cuenta aquí la cola está más larga a la izquierda, digamos. Entonces, si este es su diagrama, si este es su caja, digamos, significa que por debajo está más largo, ¿no? Así de. Este es muy exagerado, ¿no? Pero es para que entiendan, ¿no? Esa sería la izquierda y esta es la derecha. Y ¿entienden, no? Ay, aunque está medio feo el dibujo. Eso Sí, se sería. entiende. Lo digo, cuando está en la mitad, ¿qué significaba?
Está centrado. Ah, ya, gracias. Entonces está centrado. ¿Qué hago? Escape. Ya, ahora sí, ya me escapó. El 3, comparar de manera visual la longitud de ambos brazos. Si uno es notoriamente más largo que el otro, entonces la distribución de los datos quizá está sesgada a la dirección del brazo más largo. Es lo mismo que acá. Si se dan cuenta aquí, en este lado, se da, como el que en la caja misma se dan cuenta. Tienen la división y se ve que el rectángulo de abajo es más grande, ¿no? Entonces tiene un sesgo a la izquierda. Pero igual se dan cuenta de eso con los brazos. Significa que este bracito de acá es más largo que el de arriba, entonces está sesgado más a la izquierda. Si el bracito de arriba fuera más largo, imagínense que este bracito esté hasta acá, no sé, hasta acá arriba, digamos, ¿sí? Significa que está sesgado a la derecha o tiene un sesgo positivo. O se está distribuyendo los datos, se están desviando más a la derecha. Eso significa el bracito. Igual se lo puede hacer tanto con la caja o con el bracito. Ya sea el arriba o el abajo. ¿Entendió eso igual también? Pasar al otro punto. Para pasar al otro punto. ¿Entendió? Ya vamos al otro punto. 4. En caso de que el diagrama está basado en una cantidad suficiente de datos, por ejemplo, 10, es necesario ver si hay datos fuera de barreras. Si hay datos fuera de las barreras interiores marcados con un punto, la que entre más alejado esté un dato del final del brazo será señal de que probablemente sea un dato típico. Si lo dato. Ya, claro, eso es verdad. Y a ver, dibujemos con este color. Si tenemos puntos que están así, digamos, que están fuera del bracito, digamos. Significa que son datos atípicos. Nuestro gráfico igual presenta esos datos atípicos. Ahorita lo vamos a ver. Aquí un dato típico, acá hay otro. Bajemos. ¿Hasta ahí se entendió? No, no creo que haya duda. Aquí ya es como, aquí igual se lo coloqué como tienen que entrar al SPSS, ¿no? Entran a gráfico, cuadros de diálogos antiguos, diagrama de caja, simples, resumen. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos al diagrama aquí. Aquí está nuestro querido diagrama de caja. Aquí está. Obtenga un diagrama de caja para cada lote, compárenlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entramos al diagrama. Bueno, esto le vamos a dar X, no lo vamos a guardar. Aquí ya lo tenemos separado, ¿no? Por lote. Entonces, en el inciso E, en el inciso G, es decir, dice: obtenga un diagrama de caja para cada lote y compárelos. O sea, para cada lote, por separado, ¿no? Lote 1, 2 y 3. Entonces vamos a hacer ese diagrama de acá. Le damos a gráfico. Luego de gráfico, le damos a cuadros de diálogo. Esperen, esto acá me está interrumpiendo. Gráfico, cuadro de diálogos antiguo. Luego aquí dice diagrama de caja. Le damos a simple. Y donde dice resúmenes para distintas variables. Y le damos definir. Luego llevamos nuestras variables al otro miembro, las tres, y le damos aceptar. Y aquí está nuestro diagrama de caja. Este es nuestro diagrama de caja. Eso yo lo copio y lo pego y lo coloco aquí, ¿no? Es el mismo, solamente que con otro nombre. Aquí le puse peso y en el otro le puse cantidad, nada más. Lote 1, lote 2, lote 3. Y lo único que hacemos es interpretar lo mismo que les expliqué hace rato. Entonces vamos a hacerlo uno por uno. Empecemos con este lote 1. Se puede observar que los diagramas de caja que el lote 2 presenta un diagrama más largo que los demás lotes. Si se dan cuenta, este lote 2, este amigo de aquí, es el más largo, ¿no? Ya. En comparación a los demás, pues es un bichote, ¿no? Entonces significa que tiene una mayor dispersión que los demás lotes. Eso fue lo que les decía, el enunciado. Lo que significa que el lote 2 presenta una mayor variación de los datos del proceso. El lote que tiene menor variación en sus datos es el lote 3. Eso es verdad, ¿no?
El más pequeñito es el lote 3, este de acá. Y se dan cuenta por qué tiene menor variación, porque casi el brazo derecho y el brazo izquierdo, o sea, el de abajo y el de arriba prácticamente son iguales, ¿no? Casi iguales. Casi está en el centro, ¿no? La cajita. Entonces, por eso es como que no tiene mucha variación. A ver, ¿qué más? De acuerdo al análisis del diagrama de caja del lote 1, se puede observar que presenta una distribución asimétrica positiva, es decir, sesgada a la derecha. ¿Por qué tiene un sesgo a la derecha? El lote 1. Se ve claramente aquí, ¿no? Aquí, esto de acá es lo que dice que está sesgada a la derecha. Porque está más tendiendo hacia arriba, ¿no? Hacia la derecha. Eso. Observa, presenta una distribución asimétrica positiva, es decir, sesgada a la derecha. El lote 2 presenta una distribución asimétrica negativa, es decir, sesgada a la izquierda. ¿Dónde está el lote 2? Este es el lote 2 y nos damos cuenta que es verdad, ¿no? Está sesgada a la izquierda, ¿no? Este pedacito de aquí está más para abajo, ¿no? Para la izquierda. Simétrica, la longitud de los brazos. Ya que la longitud de los brazos del diagrama de caja es prácticamente igual. Luego dice, en cuanto al lote 3, presenta una distribución simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que está centrado el proceso, ¿no? Por eso que como que le están prácticamente a la mitad de la cajita, ¿no? El lote 3. Ya que la longitud de los brazos del diagrama de caja es prácticamente igual. Y además la línea media en el interior de la caja se encuentra en la parte central de la misma. Este de aquí, ¿no? Se dan cuenta, prácticamente está en el centro, ¿no? Y los brazos son prácticamente iguales, ¿no? Y está como que en el centro. Entonces, por eso que el proceso es simétrico. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? En el diagrama de caja, el que se hizo es el simple, ¿cierto? En la opción de abajo que salía agrupada es cuando se toma todos los datos en general de nuestra, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Sí, Ok. así. Así es. Si haya sido solamente un solo lote por separado, todo uno solo, haya sido con el otro. Así es. Ya, nota. Sesgada a la derecha hace referencia hacia arriba. Bueno, ya lo expliqué ahí arriba, ¿no? Y sesgada a la izquierda hace referencia hacia abajo, ¿no? Nada más. Eso igual lo coloqué como nota por si alguien se olvida cuando esté practicando. Bueno, chicos, creo que eso sería todo. No les prácticamente les expliqué todo lo que sé. Sería lo que les acabo de explicar. Y terminaría la oscilatura, chicos. ¿Alguna pregunta antes de colgar esto? Antes de dejar de grabar. Claro, Rodrigo. Gracias. Bueno.